Hola, buenos días. Disculpe, ¿ya se van? Sí, ya. Bueno, vuelven otro día. No, ya me habían dado una ayer. De hecho, ayer vine al doctor. Otra vez por una receta. Sí. Y no me acuerdo si usted estaba ayer. Sí. Ok. Es que me regalaron esta. Con Herminia. Ok. Ajá. Lo que yo le preguntaba era, ¿qué sentido tenía el sacrificio de Cristo si moríamos y después ya no? O sea, me dijo que ya dejamos de existir. Entonces, mi pregunta que le había hecho era, si después de que morimos ya no pasa nada, ¿de qué me vino a salvar Cristo? Y ella me dijo que en esta revista venía la respuesta, porque en sí no me la pudo dar. Ella me dijo que iba a investigar, pero que la leyera, ya la leí. Pero no, casi digamos que da igual. Es más, todavía un poco más como confundido a lo mejor, porque aquí habla, por ejemplo, del suicidio. Y digo, pues si cuando uno se muere y ya no existe, por ejemplo, el infierno y ya no pasa nada, entonces una solución sería el suicidio, ¿no? Porque ya se acaban mis problemas y como no existe el infierno y no hay justicia después de la muerte, pues yo ya me libro, ¿no?, de estos problemas. Ajá. Es que con la muerte se paga todo, pero la recompensa, el beneficio que usted puede tener de sacrificio de es que usted puede ser resucitado, la esperanza de volver a vivir. A pesar de que, dice que, no sé si sepa que la Biblia dice que vino a dar la vida por nosotros. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí, a lo que tenemos que ver, si acepto el sacrificio de Cristo, resucito de los muertos. Pero si soy una mala persona, cometo violación, robo, y no acepto el sacrificio y me suicido, por ejemplo, no me agarra la policía, nunca voy a juicio y más aún, pues simplemente dejo de existir, ¿no? Escapo de la justicia de Dios, digámoslo así. Y ahí es el sentido, pues mi pregunta, pues dice, la pregunta aquí es, ¿vale qué sentido tiene la vida? Digo, si no existe el infierno, pues no tiene ningún sentido tratar de ser bueno o malo, porque si, al morir se acabó todo, sí. Pues simplemente con la muerte, por ejemplo. Ajá. Si la persona que deja que se suicida es porque tiene muchos problemas, sí, porque no está. Esa es la solución, ¿no? Ajá, para ellos esa es la solución. Pero por ejemplo, una persona con aunque esté enferma, que esté enferma de cualquier clase de enfermedad que tengamos, o a veces hasta de cáncer, que tenemos el deseo de vivir, queremos vivir. De hecho, Dios nos implantó el deseo en nuestro corazón de vivir. Pero entonces, si supongamos que yo me muero, pues no voy a poder hacer las cosas estando viva. O sea, eso es lo malo, pues. Pero lo bueno de lo malo es que si hice las cosas bien, va a haber una resurrección, tanto para justos como injustos. Por ejemplo, una persona que se quitó la vida, si violó a alguien o mató, le quitó la vida a alguien, esa persona se resucitado. Para volverse a dormir. No, va a ser para juicio. ¿Y ese juicio significa que va a ir al infierno o que se va a volver a dormir? Probablemente se vuelve a dormir si no se arrepiente de sus actos. Okay. O sea, después del resucitar uno va a tener oportunidad de arrepentirse. Claro. ¿En serio? Es algo así como el purgatorio, digamos. Se quedan dormidos, se despiertan y luego tienen una segunda oportunidad, digamos. Después de muertos. ¿Qué es el purgatorio? Yo no soy católico, pero he escuchado, ¿no?, que el purgatorio es como, pues no te arrepentiste de muchas cosas aquí. A diferencia de, por ejemplo, ustedes, ese lugar sí es un lugar como de, no de tormento, castigo, pero sí de, le dicen el limbo, es lo que yo sé. O sea, no hay nada, estás solo, y después, si tus familiares oran por ti, tú puedes, tienes una segunda oportunidad si te arrepientes, obviamente. Es más o menos así, ¿no? Porque si yo resucito siendo una mala persona, ¿quién no va a querer arrepentirse, no? O sea, después de resucitar, decir, hay gente que no, hay gente que hace cosas malas. Pero usted ha conocido gente mala que haya resucitado y diga, ahora sí ya quiero ser una buena persona. No, porque la resurrección habla, la Biblia habla de nueve resurrecciones. Nada ¿Vale? más. Ajá, entre ellas Lázaro, Jesucristo mismo, la hija de Jairo, fueron personas buenas que resucitaron. Entonces, pero en ningún momento se habla la Biblia de que anduvieran vagando en alguna parte, de que sufrieron, por ejemplo, Lázaro cuando estuvo 3 días muerto. Entonces, con 3 días era suficiente para que él hubiera explicado qué es lo que se sentía estando muerto. Él estaba dormido. La Biblia habla acerca de que los muertos. Bueno, la Biblia no dice que él
que él dijo, ¿pasó esto o no pasó esto? O sea, la Biblia no dice nada sobre él. Estaba dormido, sino... o sea, él cuando se levantó, se sorprendió y dijo, ah, aquí están mis hermanos, aquí está, me levantó Jesucristo, que volví a vivir, sin morir, porque estaba enfermo. Entonces, yo estoy tratando de entender, ¿verdad? Entonces, si yo soy una mala persona, me suicido, me libro, me duermo. O sea, estás muerto. Me duermo, ajá, me quedo dormido. Esperando. Y después en ese juicio, no va a ser un juicio... Para mí no es un juicio justo, ¿no? Porque siendo una mala persona me quedé dormido, que para mí no es ningún castigo ese, pues me quedo dormido. Luego resucito y me mandan otra vez a quedarme dormido, ¿no? En el juicio. Es así, lo estoy entendiendo bien. O sea, voy a resucitar, digamos, Hitler. Vamos a, perdón, le ponía el ejemplo ayer a tu hermana. Hitler, se sabe que él se suicidó cuando la guerra fue perdida. Sabe cómo él mató a muchos judíos. Muchísima gente. Entonces él, cuando ya la guerra estuvo perdida, él se suicidó. Nunca, ¿y para qué se suicidó? Para que nunca lo llevaran a juicio. Y ese juicio era una cárcel perpetua o la horca. Esas eran, nomás eran dos de esas. Entonces él, lo más fácil escapó y dijo, pues yo me libro de la ira de Dios, porque la Biblia me habla de un Dios airado contra el impío todos los días. Dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces él se suicidó y dijo, fácil. Yo ya me libré de la ira de Dios. Y mi pregunta aquí es, si no existe una justicia de un juicio en un infierno, Hitler se fue sin pagar y está dormido, y después que resucite lo van a volver a mandar a que se duerma, la inexistencia, vaya. Entonces, no. Pues mire, el peor castigo va a ser ese, lo voy a decir, ¿por qué? Porque se supone que los justos y que van a ser resucitados y que vivan de nuevo aquí en la tierra es para un beneficio, para disfrutar de algo. Okay. Que se perdió al principio. Okay. Un paraíso. Entonces, si supongamos un ejemplo, ¿no? Usted es una persona justa, digamos, usted sería Hitler. La recompensa para usted es, pues eso, ¿no? La vida eterna. Pero para usted no hay castigo, simplemente se duerme, ¿no? Sí, así lo estoy entendiendo. Porque estaba viendo Hebreos 10:31, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque claro. Será horrendo si me voy a quedar dormido, no hay nada de horrendo en eso. Luego dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo. Hitler se mató su cuerpo, mas el alma no pueden matar. O sea, está hablando de algo que no es el cuerpo. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿por qué debo tener temor de quedarme dormido? No tiene sentido quedarme dormido. Jeremías 10:16-13, que tuve oportunidad de leerla ayer, que me comentó, y entonces qué busqué. Bueno, felicito, sí. Qué bueno, me da. Dice, y ahí serviréis a dioses ajenos el día de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. O sea, habla de un Dios que justo. Es santo, santo, santo. Y, o sea, justo, y justo. Y justicia es recibir lo que mereces, ¿no? Ajá. O sea, un criminal culpable, no estamos hablando de criminales inocentes, ¿no? Un criminal culpable. En Estados Unidos hay un hombre que violó a una niñita de 5 años, la enterró viva, y ese criminal se suicidó. Y dice la Biblia que Dios es santo y justo. Ese hombre, si solo se quedó dormido, la justicia que habla la Biblia no existiría. Entonces, si la Biblia me habla que hay un juicio venidero, es porque hay una sentencia venidera. Y esa sentencia venidera no puede ser simplemente quedarme dormido. Tendría que ir, okay, a ese lugar. Sí, yo entiendo. Un punto nada. Bueno. Mire, Jorge. Sí. Yo entiendo lo que usted, todo lo que quiere decir. Okay. Pero le voy a leer un texto bíblico. Ajá. Dice Juan 5:28-29-30. Y a ver si su pregunta queda respondida. Ok. Fíjese, dice: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas, en las tumbas, oirán su voz. Uh-huh. Y fíjese lo que dice: y saldrán. A los que han hecho cosas buenas. Los que hicieron cosas buenas, ajá, para una resurrección de vida. Ajá. Ay, y los que han hecho cosas malas para resurrección, okay, de juicio. Ajá. Aquí dice que va a haber una resurrección de personas buenas y personas para vida y de personas malas, okay, para juicio. Okay. Hay cosas que nosotros no sabemos, ¿verdad? Porque Jehová no nos los ha revelado. Pero la Biblia dice claramente, ¿cuáles son las personas que murieron haciendo cosas buenas? Uh-huh. Personas que fueron íntegras en toda su vida.
diario vivir. ¿Cuáles son las personas malas que van a resucitar? Son personas que nunca tuvieron la oportunidad de conocer a Dios. A eso se refiere a injustas. Esas son personas injustas. Pero nunca conocieron a Dios. Que nunca conocieron a Dios. Esas van a ser resucitadas o levantadas. Ajá. ¿Para qué? Para que se les dé la oportunidad de conocer el propósito de Dios. Si en ese levantamiento esas personas aceptan el mensaje, transforman su vida. Okay. Es una segunda oportunidad. Es la segunda resurrección. Pero para esas injustas. Ajá. ¿Pero dónde me habla la Biblia de una segunda oportunidad para que yo me arrepienta y me salve, por ejemplo? Okay. ¿Me prestas el libro? Sí. ¿Qué enseña la Biblia? Uh-huh. Entonces yo se lo explico ahorita. Ok, sí, está bien, sí. Entonces ahí dice la Biblia eso, ¿eh? Aquí dice, resurrección de justos e injustos. Okay. Justo los que murieron siempre obedeciendo a Jehová, esos van a ser levantados. Ya para vida eterna. Porque ahí sí, como me lo plantea, conozco la doctrina también de los mormones y se parece mucho a la doctrina mormona. Entonces, injustos, los que injustos se refiere a los que murieron y no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios. Interesante. No, a los que hicieron. Porque... Fíjense, nunca había platicado con un testigo de esto y no sabía que existían dos oportunidades para... Entonces aquí dice... Porque he visto que se le ha dado al hombre que muera una sola vez y después de esto, dice el juicio, no habla que se le ha dado al hombre que muera una sola vez... Después lo resuciten, se arrepienta para otra vez el juicio. Dice, la Biblia está dado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Mire, usted, por ejemplo, que dice ahorita, ¿verdad? Conoce varias doctrinas, es enseñanza. Sí. ¿Religión es enseñanza? Enseñanza, sí, igual. ¿Ah? Ok. Sí. La mayoría de las religiones enseñan que va a haber una resurrección. Sí. En eso concuerdan todos. Sí, claro, sí, ¿verdad? Sí. Y estoy de acuerdo. La Biblia lo enseña precisamente por eso. Ajá, sí. Aquí, mire, en este tema que te dice aquí Dios, dice Dios resucitará a los muertos. Uh-huh. Y aquí habla precisamente. O sea, con la Biblia no me lo puede enseñar, ¿dónde? Sí, 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 okay. Claro que sí. Este tema habla precisamente. Ok. Habla del ejemplo de Lázaro. Ajá. Cuando levantó a la jovencita. Quisiera que vayamos al punto, porque ya casi me voy. ¿Qué aprendemos de la resurrección? Ajá. Oí la voz. Sí, sí, sí. Aquí dice la resurrección. Sí, de hecho estoy de acuerdo con el versículo que me leyó y confirma. Dice, ¿quiénes son los injustos? Entre ellos están los miles de millones de personas que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jehová. ¿En qué versículo encuentro que esos son los injustos? Ah, ok, aquí nos dice... Aquí dice, ¿en todos qué ellos... Estás? Estoy en el párrafo, en la página 79, en el párrafo 19. Ahí es una interpretación, ¿no están diciendo? No, es de la Biblia. Ajá, pero ¿dónde? 5:28 y 29, okay. Pero ahí. Sí. No, pero ahí no dice que los injustos son los que no conocieron a Dios. Esa es mi pregunta, mire, aquí dice, hace la pregunta, ¿quiénes son los injustos? Y aquí nos da la respuesta. Entre ellos también es de personas que no conocen. Pero ¿dónde encuentro eso? Ok, ¿está ahí subiendo? Sí, aquí la traigo. Ok, ¿se va a ir ahí? Ajá. Juan 5:28 y 29. Ok, bien, que ahora porque traigo. Uh-huh. Muy lenta. Y ahí su misma, ahí le da referencias, mire. Porque aquí dice, y saldrán los que hayan hecho cosas buenas para una resurrección de vida, y los que hicieron cosas viles para una resurrección de juicio. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, más los que hicieron lo malo a resurrección. Pero ahí no dice que, no, o sea, no dice lo que bueno le estoy preguntando. ¿Bueno qué es? Bueno, pues no sé. Es una persona justa. Ok. Pero dice, es bien justo, o sea, o es bien bueno. ¿Ustedes se consideran buenas personas? Buenas relativamente, ¿verdad? Ah, ok, entonces nadie es bueno totalmente, ¿no? Dice la Biblia. Desde el punto de justo vista justo no hay ninguno, dice. Exacto. Entonces ahí ya no sería, no aplica, pues. Mire, somos relativos porque relativo quiere decir que no es lo perfecto. Lo perfecto solamente bueno fue uno. Okay. Mire, fíjese, dice el versículo que me dio dice, malos que los que hicieron lo bueno, resurrección de vida. En eso concordamos usted y yo y casi todas las religiones, ¿no? Pero aquí es donde viene, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero usted me está diciendo que no existe esa condenación porque solo se van a dormir. Ah, es que no me dejó que le acabara. Okay. Explicar. Okay. Okay. Sí. Entonces dice, dentro de los justos, dentro de las personas que dentro de los injustos, personas que no conocieron a Jehová. Aunque eso no dice el texto, ¿eh? Eso que bueno, me está aquí, diciendo. Aquí lo explica, aquí okay. Explica este tema. El tema sí, pero la Biblia no habla de eso, ¿verdad? Se entiende, o sea, específicamente la Biblia no te va a decir tal cosa, pero se debe entender. Entonces ya es interpretación de ustedes. No. Mire, no, es okay. Lógica. Aquí es nos lógica. Manda, mire, dice, entonces resucitarán todos los muertos. Aquí dice claramente no. No.
Jesús dijo que algunas personas no resucitarán. Y aquí está en Lucas, le manda la base bíblica. Lucas 12:5. Ok. ¿Lo puedes buscar? Que yo digo que Jesús es el único camino, la resurrección y la vida. Él dijo. Yo lo encuentro, pero eso de aquí no es una interpretación, mire, ya no, de ustedes. No es nuestra interpretación, es investigación. Ok. Por eso, ¿me puede decir dónde aquí dice? Está la base. ¿Dónde dice? ¿Qué te fue? Lucas 12:5. Pero fíjese, dice, okay. Vea la nota 19. Ajá. ¿Quiénes resucitarán? Es que esto es razonamiento y estudio, mire, basado en su Biblia, ¿sí? Okay. No es lo que nosotros decimos. Ok. No es. Entonces, bueno, le creo, bueno. Entonces, ahora sí me puede responder. Gehenna. Ajá. Dice, Gehenna es el nombre de un valle. Sí, yo todo lo conozco, eso era un basurero y Jesús usó algo físico simbólico, que ellos conocían. Ajá. Y que sabían cómo era, que era un juego que nunca se apagaba, porque la gente siempre tiraba su basura ahí, para decirles, hey, ese lugar es el que van a ir. Es lo que te espera. Exacto. Pero usted me dice que no me espera eso, me espera un sueño eterno. No, no. Bueno, quisiera que termine ella para el ejemplo que me quiere dar, porque todavía, pero quiero que entienda la pregunta, ¿no? Sí. Usted, ahorita que me responda primero déjeme dejarle claro mi pregunta. Dice que los malos, de que los que hicieron lo bueno van a resucitar, ya, eso sí estoy de acuerdo. Pero dice que los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Sabe qué es una condena? Una condena, cuando condenan a un criminal no lo mandan a que se duerma. Una condena es que pague. Entonces, aquí dice que los que hicieron lo malo van a condenación, pero usted me dice que se van a dormir. Esa es mi pregunta, ahora sí la dejo que me responda. No, yo no dije que se van a dormir. A ver. Estamos hablando de la resurrección. Y fíjense lo que la Biblia dice que es una condena. Ezequiel 18:4 dice, mira, lo que es una condena, bíblicamente. Ya casi se me acaba, ya me debía haber ido, ¿verdad? Fíjense, ya me tengo que ir. No, pero dice, quiero que me respondan. Sí, dice, miren, todas las almas a mí me pertenecen, tanto el alma del padre como el alma del hijo. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿cuál es el castigo que recibe la persona? Morir. ¿Y sabe qué significa morir? Separación eterna de Dios. El día que Adán y Eva pecaron, le dije, el día que pecaren, ese día moriré. Y alguien que no entiende la Biblia puede decir, no, pero no murieron, vivieron todavía. No, ese día murieron espiritualmente. Para Dios. Porque morir es separarse eternamente. Entonces, el alma que pecare, esa se separa de mí. ¿Y sabe qué es la muerte? Separación eterna. Es separación, pero es castigo porque ya no está disfrutando. Claro, de lo que separado de Dios. Imagínese qué lugar tan horrendo tiene que ser, un lugar donde no está Dios. Pues es inactividad. Separado. Es inactividad, o sea, te privan de la vida. Es como cuando usted lo meten en la cárcel. ¿De qué lo están privando? Literalmente no le quitan la vida. ¿Pero de qué lo están privando? No me dejan inexistente, sino que estoy consciente. Sufriendo. Porque no convive, no convive con su familia. Y aquí en este caso no sufriría ya, porque si estoy inexistente no hay conciencia de mí. Sin embargo, pero está privado de y ahorita no, pero no me doy cuenta, ¿sí me entiendes? Si dejo de existir, yo no me doy cuenta de que no existo. Eso es como dice, por lógica. O sea, alguien que está en coma, ¿no? Alguien que se muere, como dicen, si estoy en existencia, no soy consciente de mí. Entonces no hay castigo, porque si ahorita, si ahorita me atropella un carro y no existe el infierno, ya, se apagó. Es que mire, se apagó, Jorge, el switch. Tenemos que comprender cuál es la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios siempre ha sido el amor. En el propósito de Dios nunca estuvo que el ser humano. Porque a usted, ¿qué le gustaría que le pasara a una persona? La horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero usted me dice, no, morirte es dormirte. Y esa es la parte que todavía aún no me ha explicado. Bueno, sigo esperando la respuesta esta de Juan, donde dice, los buenos resucitarán a vida, pero los malos a condenación. Pero usted me dice, no, los buenos a vida y los malos a inexistencia. ¿Eso no es condenación? Mire, mucha gente lo que quiere o quiere creer su idea del poder o del infierno. Y estarán atormentados de día y de noche. O sea, eso es lo que quieren ustedes. Eso le enseño el versículo, la Biblia, sí, Pablo dice. Ajá. Okay. Pero es algo simbólico. Usted, pero usted, es algo ¿cuál simbólico? Es la respuesta. Okay. Porque yo siento que usted tiene la respuesta. Ah, okay. Sí. ¿Cuál es? Okay. La respuesta les pregunté ahorita, ustedes se consideran buenas personas, me dijeron que relativamente. Vamos a ver. No, ¿qué relativa es relativo? Sí, algo, una opinión de usted, una opinión de usted. No. Sí, eso es una relativo, es algo que para mí es así, para usted no. No. No, pues entonces necesitan estudiar qué es relativo. Yo sé que es relativo. Okay, a ver, dígame. Sí, dígame. Okay, orden lo que lo busca. Pero ya no, a mí no me gusta lo relativo. La palabra de Dios dice, no matarás. Pero yo les digo, dijo Jesús, que cualquiera que se enoja con su prójimo, ya lo asesinó en el corazón. ¿Usted se ha enojado con alguien?
no lo podemos evitar. A los ojos de Dios, usted ha sido asesino en el pensamiento, y yo sí, también. Es que somos imperfectos. Sí, sí, claro. Siguiente mandamiento dice... Por eso le digo relativo. Okay. No, eso no es relativo. Si Jesús, o sea, ¿Jesús nos mintió? No, Jesús dijo, yo les digo, la palabra de Dios dice, no matarás, pero yo, Jesús, yo les digo que cualquiera que se enoja con su prójimo ya lo asesinó en el corazón. Siguiente mandamiento dice, no adulterarás. Y esta no me la respondan, pero yo soy hombre. Y dice, la palabra de Dios dice, no adulterarás, pero yo, Jesús dice de nuevo, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Yo puedo decir, hey, yo estoy libre de ese mandamiento. No, porque ahorita todo, las señales, la tele, todo nos da, decía. Yo no sé si ustedes alguna vez en su vida codiciaron o desearon a un hombre, no tienen que responderme. El siguiente mandamiento dice, no robarás. Pero Jesús no puso un precio. Robar 50 centavos, tiempo en el trabajo, comprar una película pirata, copiar un examen, eso es robar. Bueno, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Alguna vez ustedes desobedecieron a sus padres? No, pues claro que sí. Claro, yo también. Siguiente mandamiento. Dice, sí, no, y déjeme terminar. Para explicarle por qué no es relativo. No somos... Bueno, si no quiere que vaya por todos los mandamientos, usted tiene que aceptar que ha fallado en los 10. Usted ha sido asesino, adúltero, codiciado, mentiroso. ¿Nunca ha dicho mentiras usted? Todos hemos dicho mentiras. Bueno, entonces, no es relativo. Basado en la palabra de Dios, todos nosotros somos malos. Incluso el que dice que nunca ha leído la Biblia. Porque dice Pablo que él dejó la conciencia, que nuestra conciencia nos acusa. Una tribu que no habla español, si yo voy y mato a alguien de su tribu, ellos saben que eso está mal, porque Dios dejó la conciencia de Dios de que matar está mal. Entonces, usted no tiene que saber decirme, tal vez soy malo. No, la Biblia dice que usted es mala, yo soy malo. Y si Dios es justo, Él tiene que darme lo que me merezco. Si Dios fuera un juez injusto, Él dejaría, no te preocupes, vete tranquilo, como el caso de esta persona que abusó de esta niña y la enterró. Dios es juez justo y está irado contra el impío. Y dice que horrenda cosa es que esa persona caiga en manos del Dios vivo. Pero esa persona, aunque se suicidó, no va a quedarse dormido, porque la palabra de Dios no dice eso. Eso déjeselo a Dios. Es usted, bueno, nosotros ninguno somos jueces para lo que Dios va a hacer con la persona, con esa persona, mira, que se suicidó. Sí, primera de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Si yo conozco su palabra, voy a decir igual que los católicos, así como dijo usted, eso déjaselo a Dios, a mí no vengas. No, es que okay. Él es juez. Escúcheme, yo quiero escuchar. Todo lo que usted me está diciendo está en la ley. Pero mire, ahora usted dígame, ¿dónde entra la misericordia de Dios a proporcionar el rescate? Le voy a decir dónde. La misericordia de Dios en la cruz, Dios mostró su amor y su justicia. Le voy a explicar por qué. Ahí mostró su amor para que todo aquel que se arrepienta y crea, ponga su fe en él. ¿Qué? ¿Qué? Se arrepienta y ponga su fe en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, entonces Dios da oportunidad. Mira, ahora está igual que yo. Él da oportunidad para que la gente se arrepienta. ¿Ya puedo continuar? Bueno, okay. Sí. Entonces, él mostró su amor ahí, pero su justicia también. Y dice que todo aquel que no pone su fe en él va a perecer. Tanto así que Jesús habló muchas más veces del infierno que del cielo. Si usted busque, o del Gena, como usted quiera verlo, usted busque las referencias. Y si Jesús vino a salvarme, nada más de quedarme dormido, no tiene sentido. El mensaje de la cruz es tan importante porque Él vino a salvarme a usted y a mí de el juicio eterno. Juicio eterno. ¿Sabe cuánto entonces, dura algo que es eterno? Sí. ¿Cuánto entonces dura quiere, algo que es eterno? Entonces, ¿quiere usted decirme que Dios es un Dios cruel? No, que Dios es justo. Que Dios es justo. No, porque castiga su verdad. No, Dios no. Nunca la justicia. Date entender con lo que explicas, eso das a entender. No. Es que usted no entiende la justicia. Un juez. Porque la entendemos, por eso es que le quiero decir eso. Supongamos que no se suicidó este señor. Lo agarraron, abusó de esta niña, la enterró. Si el juez pasa su martillo y dice cadena perpetua. No, dice cadena perpetua. ¿Ese juez sería un juez injusto o un juez justo? Hay que ver las circunstancias. No, correspóndame esto. Si él, no, yo no puedo. Él es culpable, no. No sé. Que no ¿cómo se va a hacer que es culpable si yo no estoy ahí? Pero le estoy diciendo, si él fuera culpable. Pero mire. No le estoy diciendo que investigue. No, sí. No nos tenemos que. Es que no puedo determinar. Mire. Por eso está el rescate. Ajá. Usted medite todo lo que significa el rescate. El rescate entra donde
nuestro Señor Jesucristo y Jehová saben que nosotros, por más que nos esforcemos por hacer lo correcto, no podemos. No podemos. Por eso yo dije, es relativo. Ajá, es relativo porque... para usted, pero la Biblia dice que todos somos malos. Entonces, en este ejemplo... Bueno, Jorge, no vamos a llegar a ninguna conclusión y luego se le va a acercar a usted. Ándale, pues. Hasta luego. Sí, no, ya me voy. Hasta luego, Dios la bendiga. Estudien la palabra y, sí, eso y es lo que favor, estamos haciendo. Que pongan su fe en Cristo, no en la Watchtower, porque los está engañando. Hasta luego. Ya.